Reuniones. Mónica, Ultra de Compromís, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muchas gracias por atendernos en la sexta noche, en plenas fiestas de Navidad. Señora Ultra, lo primero que le voy a pedir es que nos haga una valoración de los resultados de Compromís, precisamente en su comunidad, que han quedado en segundo lugar. Bueno, la valoración de los resultados, sobre todo, yo creo que está en la base del debate que ahora estamos teniendo, y es que ha habido un retroceso del bipartidismo de los dos partidos antiguos como nunca se había visto, con una pérdida de más de 80 escaños, y luego la lectura más importante desde mi punto de vista es que los ciudadanos y ciudadanas han dicho que no quieren un gobierno de derechas. No quieren que gobierne Rajoy, pero no quieren un gobierno de derechas. Y con estos dos parámetros yo creo que es el que hemos de encarar la formación de gobierno y las políticas del futuro, porque está muy claro que aquí la gente lo que ha dicho es que quiere unas políticas donde la crisis no la tengan que pagar aquellos que no tienen la responsabilidad de esta crisis. Quieren unas políticas que rescate a las personas y que atienda esta emergencia social en la que estamos viviendo, y quieren unas políticas que profundicen la democracia y, por lo tanto, que haga cambios estructurales que hagan que la democracia se fortalezca, no solo en la vertiente de lucha contra la corrupción que se estaba comentando ahora, sino también para solventar otros de los problemas que tenemos encima de la mesa, como es la mayor participación de los ciudadanos en la codecisión de los asuntos públicos, o como puede ser efectivamente acabar con determinadas prácticas como las puertas giratorias, que hacen que las decisiones políticas no sepamos si están enfocadas al interés general o al interés particular del que al final acaba calentando un sillón en una gran empresa, ¿no? Digo como ejemplo de los dos ejes que creo que han de ser los prioritarios. Así lo fue aquí en la Comunidad Valenciana. Estos fueron los dos primeros ejes del pacto de gobierno, el pacto del Botánico. Señora Ultra, y hemos podido construir un gobierno que está ya rescatando personas, que está profundizando la democracia y que ha cambiado muchísimo el panorama político. De eso político precisamente aquí quería hablarle, de esos acuerdos que ustedes consiguieron con los socialistas. Ahora parece que va a haber dificultad, en caso de que el Partido Socialista sea el encargado de formar gobierno, en llegar a un acuerdo con Podemos. Usted, que tantos les costó, tanto quebraderos de cabeza, llegar a ese acuerdo de gobierno para Valencia, ¿cree que es bueno que haya tantas líneas rojas, que esto no acabe entorpeciendo la creación de un gobierno? Yo creo que es bueno que haya acuerdos, y es bueno tomar la experiencia de otros territorios. En la Comunidad Valenciana también, después de las elecciones, hubo así una gran algarabía, como que no se iba a poder formar gobierno, que iba a haber inestabilidad, y sin embargo hemos sabido construir el gobierno más estable en décadas, porque el gobierno anterior, con mayoría absoluta del Partido Popular, con Alberto Fabra al frente, ha sido uno de los gobiernos más inestables, más divididos, y donde los propios consejeros nos hablaban entre ellos, ¿no? Entonces, nosotros ¿qué hemos hecho? Primero el qué y después el quién. Para mí esto es fundamental. Nosotros nos sentamos y dijimos, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que nos han dicho los ciudadanos? ¿Cuáles son las prioridades de este gobierno frente a un gobierno que dejaba a las personas en la cuneta? Y a partir de ahí, cuando tuvimos el qué, el quién ya vino solo. Y el quién es, al final, un gobierno plural de dos partidos dentro del gobierno y otro partido, que es Podemos, apoyando desde las Cortes, unas Cortes valencianas más plurales que nunca y que tienen más juego que nunca, y esto es muy interesante, porque primero se controla mejor al gobierno, que es una de las principales funciones del Parlamento, y segundo hay juego político, no hay rodillo. Y esto es lo que tienen que aprender ahora los representantes en el Congreso de los Diputados, y es que se ha acabado el tiempo del rodillo y llega el tiempo del diálogo. Y llega el tiempo de escuchar, porque en la política se habla mucho y se escucha poco. Y llega el tiempo de transigir, porque una vez uno escucha, después sabe que tiene que transigir. ¿Y quién va a transigir aquí? Señor, lo que hace es que las decisiones, yo creo que sean más acertadas. ¿Y quién se va a dejar? Nosotros estamos dispuestos a exportar nuestra experiencia. Eso le iba a decir. Hay que bajarse todos un poco del ego, hay que tener muy claro el qué. Y una vez tengamos claro el qué, señora Ultra, eso le quería preguntar. Usted, y de ahí cada uno fue a proponer lo que pensaba que eran sus prioridades. Señora, y a partir de ahí se hizo un encaje y ahora, bueno, pues... Señora Ultra, disculpe, es que tenemos poquito tiempo. Quiero hacerle... Me parece que no me oye. En los primeros seis meses y estamos a punto de abordar una actualización del pacto y una ampliación y de establecer objetivos más ambiciosos. Y si ha funcionado aquí, ¿por qué no va a funcionar a nivel de todo el territorio, ¿no? Pues eso le quería yo preguntar, señora Ultra. Además va a ser muy positivo.